En Chile, la presidenta Michelle Bachelet anunció el inicio del proceso constituyente con el que se redactará una nueva Carta Magna en el país. Aunque la base del documento serán los diálogos ciudadanos, la jefa de Estado entregó la potestad del mecanismo al Parlamento. En los próximos días se iniciará una campaña educativa y posteriormente se creará una comisión especial. Quiero saludar a esta hora en Santiago de Chile a nuestro periodista permanente Juan Pablo Monsalve, quien tiene toda la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Un año y siete meses pasó para que la presidenta Michelle Bachelet anunciara precisamente en su segundo periodo presidencial una de sus principales promesas de campaña, una nueva constitución para Chile. La mandataria entregó la potestad del mecanismo de la manera como se llevará a cabo la redacción de este documento al Parlamento chileno. Chile necesita una nueva y mejor constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular. En primer lugar, iniciaremos en los próximos días una etapa de educación cívica constitucional para que todos tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente. Este primer momento durará hasta marzo del próximo año. A partir de marzo del 2016, realizaremos un proceso ordenado de diálogo ciudadanos donde todos puedan participar. Partiremos por las comunas, seguiremos por las provincias y regiones para terminar con una síntesis a nivel nacional. El resultado de estos diálogos serán las bases ciudadanas para la nueva constitución que me serán entregadas en octubre del 2016. Desde los partidos opositores valoraron el anuncio hecho por la jefa de Estado. Sin embargo, le pidieron que la redacción del documento no sea utilizado como una bandera de campaña política para las elecciones municipales del 2016. Nosotros esperamos, eso sí, de que sea un trabajo totalmente serio y que no tenga altos grados de improvisación como ha sido en otro tipo de reforma de tipo estructural. Y también esperamos que no se mal utilice este tema, sobre todo en las próximas elecciones municipales y, para qué decir, en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Analistas y expertos coinciden en que no se debe improvisar en esta materia, pero también dejaron claro que los tiempos no alcanzarán para que la redacción de la Carta Magna esté lista antes de que finalice el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Producto de la exigencia en generar un texto nuevo, un texto en el cual va a generar bastante discusión en todos los sectores, se genera también un periodo de reconocimiento, de educación cívica a la población para que participe en este proceso, por lo cual obviamente los tiempos no dan para una reforma de esta naturaleza. Se trata de cambiar un texto constitucional, que es la base de la República, la Carta Fundamental, la Carta Magna, y por tanto los tiempos de discusión son mayores. Si ustedes se dan cuenta, lo que llevó al gobierno de Pinochet generar esta constitución fueron bastantes años, que estuvo con una comisión especializada y tampoco con una participación como justamente lo señala la presidenta Bachelet en su discurso. Desde los movimientos sociales agrupados en el denominado cónclave constituyente, pues lanzaron también críticas contra la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet. Insisten en que efectivamente debió haber apostado de manera directa la mandataria por la Asamblea Constituyente para la redacción de la Carta Fundamental. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.